mujer trabaja vendiendo fruta cerca a su mamá y cargando y cuidando a su pequeño hijo que padece con autismo y que a pesar de este diagnóstico, las fuerzas se le multiplican por conseguir el dinero y llevar a su hijo a sus terapias. Y también animaría a todas las mamás que sigan, aún sean de repente tal vez juntos con su esposa o que sean madres solteras, pero al menos luchando por nuestros hijos. Esa es nuestra meta. Gracias. Más cuando nuestros hijitos están enfermitos, sacarlos adelante, ¿verdad? Trabajar para sacarlos adelante. Claro, ese modo estoy trabajando, señorita, yo para sacar a mi hijito adelante. Mayormente estoy pagando para sus terapias, porque con el SIS mucho demora. Y de peligro de nada, solamente estoy con las terapias un par de meses recién. ¿Sacrificado trabajar y ver a su hijito? Sí, sacrificando, trabajando. Y quiero ver algún día a mi hijo que esté sano mayormente. Se desvela por aquellos días negros que tú los llenas de luz. En honor a ti. Todas ellas tienen sueños y no pierden las esperanzas de algún día alcanzarlos, como ser chef y mostrar su talento a la población. El sueño mío es hacer que mis hijos sean alguien en la vida y yo terminar mi secundaria y prepararme aunque sea para meterme a un CEP, para estudiar, para chef. Eso es lo que yo más quiero. ¿Te gusta la cocina? Sí, a mí me encanta. ¿Qué plato te sale? ¿Todos? Sí, más me sale lo que es el lomo saltado. ¿Cuál es el sueño tuyo? El sueño mío es irme para Venezuela. Cuando mi país se arregle, me voy. Si Dios quiere, con el favor de Dios. Te deseo que tenga más años de vida y que siga celebrando más el Año de las Madres. Y nada más a ella, no, a todas las madres. Madres que duplican sus esfuerzos y trabajan diariamente más de 8 horas por sacar adelante a sus hijos, sin importar muchas veces ser madres solteras, pues lo más valioso en la vida son las bendiciones que vienen del cielo, nuestros hijos. Hasta cruzar la meta, ¿por qué no presumir?